Estimados televidentes, tengan todos ustedes muy buenos días. Los saluda Jaime del Castillo Jaramillo y ya estamos pues en el centro de la noticia que produce este su programa Yo Sí Opino. Bien, toda esta semana hemos estado cargados de varios acontecimientos de impacto social y de impacto político. En el caso social hemos tenido el fallecimiento del jovencito Daniel Franco o Fernández, quien ha fallecido precisamente en una pelea o digamos en una agresión unipolar o unidireccional de pandilleros. Ese tema lo vamos a tocar en breve, pero vamos a ver diversos aspectos del día de hoy que los diarios nos alcanzan. El diario El Comercio ha indicado que no va a haber el partido del Clásico. Tan importante evento deportivo, simplemente se suspende porque el gobierno siente que no puede brindar las garantías del caso. Y esto es bastante serio porque el gobierno nos ha emitido una señal clarísima. Ciudadanía de Lima, no estamos en condiciones de brindarles seguridad. Las calles están tomadas por los pandilleros, en este caso por los barristas bravos, y nos pueden crear un grave conflicto social y otro moqueguazo que podría ser un limeñazo. De tal manera que el Ministerio del Interior y específicamente el ministro Luis Alba Castro suspende esta actividad. Y de otro lado, también es bueno mencionar